Buenas tardes a todos, siendo la 1:54 horas del día 3 de septiembre de 2024, se da inicio a la sesión número 26 de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que le solicito al secretario regidor Alolis proceda a tomar lista de asistencia. Es cuando, gracias. Con su permiso, buenas tardes a todos, compañeros. El ciudadano Jorge Cortés Galindo. Presente. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, justificó. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana Karina González Pérez, justificó. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado, justificó. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Le informo que hay 6 de 9, por lo cual hay quórum. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, porque lo solicito al secretario de la lectura a los puntos agendados. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante oficio 259/224, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades y actividades cívicas, solicita a esta comisión lo siguiente. Primero, se analice, discuta y en su caso se apruebe las premiaciones en efectivo de los eventos deportivos que tendremos en la conmemoración a la celebración de las fiestas patrias y el festejo del 141 aniversario del título de ciudad de Tepatitlán, conforme a la información y convocatorias adjuntas. Letra A, carrera por el 141 aniversario del título de ciudad de Tepatitlán, bolsa de 40,600 pesos de premiación en efectivo para las siguientes categorías: infantiles, varonil, femenil, de 3 a 5 años 25 metros, de 6 a 7 años 50 metros, de 8 a 9 años 100 metros, de 10 a 11 años una vuelta a la plaza 220 metros, de 12 a 13 años, dos vueltas a la plaza, 440 metros. De 14 a 16 años, tres vueltas a la plaza, 660 metros. Varonil. Inciso A, caminata única. Inciso B, juvenil hasta 19 años. Inciso C, libre de 20 a 39 años. Inciso D, máster de 40 a 49 años. Inciso E, veteranos de 50 a 59 años. Inciso F plus de 60 años y más. Femenil, inciso A, caminata única. Inciso B, juvenil hasta 19 años. Inciso C, libre de 20 a 39 años. Inciso D, máster, 40 a 49 años. Inciso E, veteranas de 50 a 59 años. Categorías general de 5 metros, 1,200 pesos. Primer lugar, segundo lugar 700 y tercer lugar 500. En la general de 5 kilómetros, premio 1, 3,200, el premio segundo 2,200 y tercer premio 1,700 pesos. Inciso B, torneo de voleibol femenil y varonil, premiación de 50,000 pesos en efectivo para las siguientes categorías. Rama femenil, primer lugar, máster 6,000, golden 6,000 y platino 6,000. Segundo lugar, máster 4,000, golden 4,000, platino 4,000. Rama varonil, primer lugar, máster 6,000, senior 6,000. Segundo lugar, máster 4,000 y senior 4,000. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. ¿Es cuánto? Ajá. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Con su permiso, punto número 3. Mediante el oficio 259/224, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades y actividades cívicas, solicita a esta comisión lo siguiente.
Ya se dijeron todo lo que es las carreras y la conmemoración a la celebración de las fiestas patrias y el festejo del 141 aniversario del título de Ciudad de Tepatitlán, conforme a la información y convocatorias adjuntas. Es cuanto, ¿ya tienen aquí la información todos? ¿Hay algún comentario? ¿Punto, Vario, algún comentario que tengan extra? Yo. Preguntarte, Elías, toda la gente que se inscribe en cualquier tipo de carrera o evento deportivo, ¿se inscriben y hay una cuota o algo o es libre? Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su pregunta, regidora. Como lo sabe, pues bueno, dentro de las convocatorias, sobre todo en la carrera, hay una cuota de inscripción para poder ser acreedores a lo que implica sustentar el gasto de las medallas de cada corredor. En la convocatoria, bueno, no sé si se las anexaron, yo las puse en el oficio. Viene una cuota de inscripción, en el caso de la carrera, viene una cuota de inscripción de $250. Con derecho a medalla, playera y morra top time. Esas son como las cosas que cubre esa inscripción. Aquí lo que nos está pidiendo el área de deportes es el apoyo con la premiación para poder otorgar esa premiación en efectivo y que no se vea perjudicada al momento de no tener los números de participantes que requiere cada convocatoria o cada categoría. Es cuanto. Ok, gracias. ¿Pero la convocatoria no tiene nada? No. Bienvenido, mi estimado Elías, jefe de festividades cívicas, bienvenido por acompañarnos. Gracias por todo. ¿Quieres pasar la convocatoria? Ya. ¿Quieren ver la convocatoria? Ahí está la solicitud. Gracias. Ahí está la convocatoria. Una disculpa, me creo que era tu nombre. Falta de práctica. Bueno, disculpe, les pido si levanta la mano si están de acuerdo de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Somos 1, 2, 3. Seguimos con el siguiente orden del día. El siguiente punto. Ajá. ¿Cuál? Seguimos con el siguiente punto del día. Seguimos con el siguiente punto del día. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. ¿Es cuánto? Siendo las 2 con 2 minutos, cierra esta sesión ordinaria. Decisión número 27 de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Muchas gracias.